Hola, buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Cultura Paranormal por Radio Zona X. Bienvenidos, Álvaro Santi. Amigos, ¿estás? De nuevo, hace tiempo no los veía. Hace tiempo ya. Acá me tienen de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bueno, dentro de lo que se puede. ¿Eh? Así es, sí. Estás vivo todavía. Eso sí. Entonces, ¿cómo estás tú, Carlos, compañero? Bien. Entusiasmado por este capítulo. Sí, estamos se muy bien. Interesante. Sí. Ad hoc a la situación que estamos viviendo. La semana pasada un problema técnico ajeno a nuestra voluntad, pero esta semana sí estamos acá con toda la energía y con las ganas de conversar sobre diversos temas con él. El único psíquico, taratólogo, escritor, consejero nacional. Y tú eres la única que me dice taratólogo, ¿cómo es? Tarotólogo. ¿Y cómo es? Tarólogo. ¿Tarólogo? Sí, como trabalengua. Me gusta más la otra. Yo voy a dejar que tú me digas tarotólogo. Gracias. Sí, vamos a inventar un nuevo concepto. Sí, solamente para este programa. Y bueno, estamos muy contentos porque, no sé si ustedes, a los seguidores de Álvaro, ¿han notado que él hace bastante tiempo ha estado vaticinando, se puede decir? Sí. Augurando diversos episodios como de crisis, se podría decir, quizás una palabra general. Sí. Sobre Santiago, o Chile más bien, uh-huh. Chile. Y inesperadamente sucedió este movimiento político y social tan importante. Y por lo mismo necesitábamos traerlo al programa para conversar y preguntarle un poco en algún momento del programa cómo se gestó este augurio, cómo se dio esta sensación que empezó él mismo a interpretar y a leer sus cartas, y también para que nos dé algunos consejos porque creo que tienen una visión bastante sanadora y conciliadora dentro de todo de mucha esperanza, uh-huh. que creo que nos hace falta a muchos de nosotros. Entonces queremos contarles que esta noche pueden escribirnos al muro del programa y enviarnos sus preguntas. Pero vamos a comenzar esta noche con algo que nos interesa mucho con Carlos, que es saber un poco el tarot, de dónde nace, su historia, su génesis y cómo empezó a ser una adivinación tan popular. Sí, antes un alcance. La gente en sus casas pueden ir dejando sus preguntas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que dejar, Álvaro? ¿Su nombre? Nombre completo, fecha de nacimiento, pregunta específica. Ya, perfecto. Solo si quieren conocer qué se les viene para el trabajo, alguna situación familiar, salud, etcétera. Sí, y también si quieren hacer alguna pregunta social, también sería súper interesante que la pudiéramos compartir aquí. Estamos en vivo esta noche en el estudio de Tu Zona X. Bueno, Álvaro, ¿dónde nace, cómo se gesta el tarot? Mira, el tarot es una de las cosas más misteriosas que hay. Yo creo que eso también hace que a mí me guste mucho. Obviamente me gusta todo lo que es misterioso. Porque los orígenes históricos, geográficos, ideológicos del tarot no se conocen realmente. Ya. Se especula mucho sobre eso, pero no se conoce. Entonces, hay gente que dice que de pronto canaliza la información, por ejemplo, y ahí empiezan a surgir ciertas teorías. Pero en cuanto a registros históricos, en realidad es otra la información que hay, es distinto, va como por otro lado. Entonces, el tarot podría haber comenzado en el siglo XV, la Edad Media, ¿cierto? Haber comenzado con un juego que se llamó el juego del triunfo o de los triunfos, ¿sí? Porque a los arcanos mayores se les denominaba en ese tiempo triunfi, los triunfos. Claro, ¿cierto? Eso para la gente que conoce el tarot español. ¿Es parecido a los bastos? Claro. Son las cuatro pintas, en realidad, justamente, mira, qué bien, porque justamente me refiero con esto del juego del triunfo, me refiero a un juego en donde hay cuatro colores o cuatro pintas, ¿cierto? Uh-huh. Que son las copas, los oros, los bastos y las espadas. Y habían junto con eso habían muchos otros juegos, pero que también tenían cuatro pintas y eran distintas. De pronto, por ejemplo, unos palitos que eran como para jugar, ¿no? Como para jugar ahí en el suelo. Y esos después tenían una equivalencia con los bastos del tarot. Perfecto. Habían también unas monedas. Hay juegos chinos incluso de 1500, del año 1500. Imagínate. Juegos, pero para jugar, ¿no? Entonces, el tarot, este juego del triunfo, antes que se denominara tarot, que eso es muy posterior, parte como un juego, y es un juego que se jugaba en las cortes, se jugaba en los salones, en las tabernas, en la Edad Media. Pero, de pronto, esto se transforma en un juego más completo en donde están los arcanos mayores.
que son estas sí. cartas que la gente tan lindas son las que más conoce, yo creo. Ahí, a ver, sí. Por ejemplo, que hay una, a ver, ahí está de acá. Ahí se ve. Entonces, por ejemplo, ahí hay un arcano mayor y en el juego los arcanos mayores, por eso se llamaban triunfo, porque tenían más fuerza. Claro. Tenían más poder en el juego. Recién en el siglo XVIII aparece un personaje ocultista, un pastor protestante, masón también, que se llamó Cur de Quevelin. Y Cur de Quevelin estaba en una reunión donde estaban jugando con este juego y se fija bien en el juego, y para él esto tenía que ver con la cultura egipcia. Perfecto. Y él dice, bueno, en ese tiempo la egiptomanía, ¿cierto? Todo el mundo deliraba con Egipto y creían que todo, que era la cuna de todo lo esotérico, sí. En el fondo, era la verdad venía de Egipto. ¿Estamos hablando de la era victoriana ya? Estamos hablando del siglo XVIII. ¿A fines del siglo XVIII? No, en realidad como más bien fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, ya. Claro. ¿Saliendo de la Edad Oscura del Renacimiento? De la Edad Oscura del Renacimiento, justamente. Entonces, este personaje que ve esto dice, bueno, el tarot o este juego que tengo frente a mí es esotérico, y era una baraja de Marsella en el fondo, es esotérico y viene de Egipto. Y entonces él, en su libro muy conocido en ese tiempo, que se llamó El mundo primitivo comparado con el mundo moderno, él ilustró un capítulo con las cartas del tarot de Marsella, pero las adaptó y le puso elementos de la cultura egipcia. Y de ahí viene esta teoría de que el tarot viene de Egipto, pero antes de eso no existe el tarot como un juego esotérico, solamente como un juego de cartas. Un juego de mesa. Claro. Esto recién parte en el siglo XVIII. Es bastante reciente. Toma más seriedad. Claro, ahí comienza esa tradición del tarot que nos llega a nosotros. Claro, yo, una historia que alguna vez me contaron es que podría haber también llegado hacia Occidente por la ruta de la seda. Sí, también, que hay muchas teorías. Sí, eso me parece bastante lógica, como todo lo que llegó a Occidente tenía como esa relación de como ir sacando montones de elementos culturales de otras, claro, de otras partes. Pero está tan perdido eso, sí. Imagínate, ya antes la gente viajaba en barcos con una baraja, entonces la trasladaron para todos lados. Pero, como les digo, históricamente, según los registros históricos, no hay nada que uno le dé a suponer de que el tarot ya traía un contenido esotérico, independiente de que lo haya tenido. Y se le asigna a cada carta, digamos, también un... Y eso lo hicieron, lo que tú acabas de decir, asignarle a cada carta un significado esotérico, eso lo hicieron los ocultistas en el siglo XVIII. Antes del siglo XVIII no están los ocultistas. Ya, yo tengo la primera pregunta brujística, es cuando tú lees el tarot, uh-huh. ¿Quién guía estas respuestas? Porque cuando uno se ve el tarot, el tarot, tú te hacen que tú lo barajes, que lo tomes, ¿cierto? Pero lo mezclas tú, después lo toma uno. ¿Es la energía de la persona o hay alguien que te va guiando? Bueno, ahí yo no tengo la verdad. Ya. Porque cada uno ahí tiene su método y tiene sus teorías al respecto a eso. Hay gente que funciona más con energías, entonces, claro, dice que la persona lo que hace es traspasarle las energías. Cargarlas, claro, como y al cargarlas de una energía, claro. Y al barajarlas, al desordenarlas, le dan una estructura, le dan un orden que es el orden de su psiquismo. Ya. Pero hay una cosa muy energética. Hay otros que dicen que se saca el tarot y se abre inmediatamente un portal. Entonces la información viene por un portal de otros plano. Hay otros que se conectan con guía, etcétera. Ahí cada uno. ¿Y qué sientes tú como psíquico? Yo la verdad es que le hago un uso un poquito más aterrizado. Entonces, para mí es un juego proyectivo. O sea, uno ya tiene la respuesta. Uno tiene, claro, la respuesta está. Está en el inconsciente individual, está en el inconsciente colectivo, está en el inconsciente de la humanidad. Y uno cuando extrae entonces cartas, ese aspecto, digamos, luminoso que te quiere decir algo a ti misma. Uh-huh. El que elige la carta y después viene la interpretación y todo eso. Sí. Pero no hay una verdad ahí con respecto a eso. Cada uno tiene maneras distintas de decirlo. El problema es cuando una persona que tiene su propia verdad impone la verdad a otro. Claro. No, porque se abren portales. Pero así es como funciona esa persona probablemente. Frente a eso te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre el tarot? Que el tarot viene de Egipto. Y ahí es como el más común. Yo creo que es uno de los más difundidos. Pues hay gente que lo defiende, ¿eh? Con uñas y dientes. Pero pídele un ¿cómo se llama? Una prueba de eso, una prueba histórica, no la tienen realmente. Te dicen, no, porque aquí van a empezar con las teorías, pero no con algo histórico. Y además que esto va evolucionando, porque también va apareciendo información de a poco. Claro. Entonces, por ejemplo, yo la información que les estoy entregando ahora, hace años atrás no estaba esa información de esa forma. Entonces se han descubierto cosas, documentos, y ahí más o menos se ha llegado a esto. Yo te pregunto porque yo la primera vez que me vi el tarot fue hace unos 15 años atrás. Estaba sentada con una señora
y ella prendió una vela y yo me senté, y cuando me senté sentí un escalofrío en la espalda tan patente y tan desagradable que yo me sentí mal y me puse pálida. Entonces la señora me miró, me dijo, y le dijo, miró a alguien detrás mío y le dijo a esa persona: déjala tranquila porque está asustada. Pero yo sentí... ¿Y tú estabas asustada? Muy asustada, yo sentí, había alguien detrás mío y yo no me sentía, pero era, no, ¿cómo explicarlo si no era, yo miraba hacia atrás y no veía a nadie? Habrá sido el mismo, una vez hicimos un capítulo prohibido, haciendo psicofonía acá en vivo, y a la Eva también se le paró una presencia atrás en su espalda. Ay, alguien te quiere decir algo ahí. Rato. Bueno, eso no es propio del tarot, ¿eh? Pero sí puede ser el método de la persona. De pronto la persona, como te digo, trabaja con energía, entonces lo enfoca de esa manera. Claro, pero fue el momento en que encendió la vela y yo dijimos, y era una sensación aquí indescriptible de como que había alguien y me dio miedo. Por eso te pregunto, porque después lo volví a repetir y nunca más se dio ese método que usted me lo preguntaba, porque tenía esa duda de que dicen que son tus ángeles que te guían, qué sé yo. Sí, puede ser, puede ocurrir eso, pero sobre todo si la persona le da ese enfoque. Perfecto. Porque también uno puede tener una conversación con un amigo y saca las cartas, ¿no? Y empieza con las cartas, tiene una forma de sostenerse ahí en algo para empezar a tocar un tema, que es como ir al psicólogo. Entonces esto es como preguntar si yo voy al psicólogo, ¿van a haber energía? ¿Se me va a parar una entidad? O si converso con un amigo un tema que me preocupa. Entonces depende del enfoque. Yo le trato de dar ese enfoque más bien aterrizado, pero sé que hay mucha gente que le fascina darle este enfoque más oscuro y más... Fue mi experiencia y fui tan terrorífica y tan certera, porque todo lo que me dijeron se fue cumpliendo de alguna forma que yo no lo quería, que después me costó mucho volver a aceptar que las tiraran de nuevo, porque tenía miedo a sentir de nuevo esa presencia. ¿Y ella te explicó algo con eso? ¿No? ¿Tú le comentaste? Aparte de dicho que estaba asustada. No. Pero fue algo muy, una experiencia muy aterradora. Yo soy de la idea de cuando te causa miedo irracional, porque no es muy buena la presencia. Puede ser, porque es normal sentir miedo a lo desconocido, pero cuando ya ese miedo genera como un pánico o te queda marcando, ya no es como algo... Y era como una cosquilla normal. En el cuello, en la nuca, y así como una sensación como que estaba aquí como... Yo ni siquiera cuando voy al cementerio sentí eso. Ahora también tiene que ver con la predisposición de la persona y con su perfil. También yo me he dado cuenta así. Hay gente que ha llegado a mi consulta así como, no puedo respirar, tiene que... Entonces, también, como lo he dicho otras veces, hay personalidades histéricas y les resulta mucho más fácil sugestionarse y empezar a hacer síntomas. Sí, la razón es que tal vez fue su método, porque después nunca más me ocurrió. Y después ha sido muy entretenido el tema de verse el tarot. Yo quiero contarles que Álvaro está atendiendo sus consultas. Si alguien quiere contactarse con él, pueden escribirle a su Instagram, donde está toda la información sobre su, dice, invillado. Pero no es un villano, es un invitado. ¿Esa es la manera de contactarte o pueden llegar directo? Lo mejor es Instagram, porque ahí anuncio todo. Incluso publico hasta mi número de teléfono muchas veces. Claro, porque están preguntando cómo te pueden contactar. Hay mucha gente haciendo sus preguntas. ¿Hay alguna pregunta que podamos...? Hay una interesante de una persona que nos ve siempre, de familia García Sosa. Dice, me llamo Macarena Sosa, soy capricorniana, fecha de nacimiento 27 de diciembre de 1988. Mi pregunta es, ¿cómo se viene el 2020 en general, en preferencia en estudios y trabajo? Ella siempre nos ve. Lo especificó, qué bueno, porque en general podemos estar acá toda la noche. A ver, en estudios y... Y trabajo. En estudios y trabajo. Sí. En estudios se ve un poco complicado. ¿Cuál es el nombre de nuestra amiga? Macarena Sosa. Sí, Macarena, en estudios la verdad es que se ve un poco complicado. Veo que vas a tener que esforzarte harto. Veo que estás un poco desconcentrada. Sin embargo, fíjate que sí, pareciera que esta semana o desde la semana anterior es como si te hubieses puesto las pilas nuevamente, pero venías como un poco desconcentrada, venías un poco complicada, y es probable también que haya un conflicto con algún docente, algún profesor, que sientas tú que tal vez no te está apoyando en un momento determinado, pero tienes que mantener tu confianza, la confianza en ti misma, porque hay hartas posibilidades, pero la idea es no quedarse ahí, ¿no? Sino que seguir, continuar, esforzarse más, estudiar más, ¿no? Y con respecto a lo laboral, ¿es lo otro? Sí.
Y lo laboral se ve mejor que lo que el tema de estudio, fíjate. Lo laboral se ve un poquito más estable, un poquito más seguro, pero te veo a fin de año planificando algo. Es como... ¿Este fin de año? Este fin de año, claro. ¿Qué hacer? ¿Qué otra cosa hacer? ¿Cómo mantener, cómo sostener una cierta estabilidad que ya está marcada por el rey de oros? ¿Esta es una figura de la familia masculina? El rey de oro es que está acá. ¿Sí? Representa un aspecto de ella que tiene que ver con algo material y concreto. Todos los oros tienen que ver con la fuerza material. Entonces aquí está, por ejemplo, en el caballero de bastos, yo veo la energía que ella le está poniendo a esto. En el rey de oros veo la estabilidad que ella ha conseguido, una cierta seguridad. Y en esta carta, que es de mente, tiene que ver con las ideas, hay una planificación ahí. Que parece que podría hacer otra cosa, tiene alguna idea. Entonces, ¿no? Así que sigue adelante con sus proyectos. Sigue adelante con los proyectos y se ponga más las pilas con los estudios, que eso es un poquito complicado. Sí, ya. Sobre todo con ese profesor que... Sí, profesor o profesora, no lo sé, pero puede haber un conflicto, así que no enganche mucho con eso tampoco. Sí, recordarle a la gente que si quiere hacer sus preguntas, que obviamente no los vamos a poder sacar a todos al aire, que coloquen su nombre y fecha de nacimiento y pregunten también cosas que quieran saber sobre el tarot, no solo de su vida, cómo se lee, cómo se hace una tirada, por ejemplo, cómo se descarga una carta de tarot. Sí, yo le quiero preguntar a Álvaro, aprovechando que está acá, porque estoy sumamente interesada, que es fascinante su capacidad psíquica, que nos cuentes un poco cómo se empezó a gestar esta sensación que tú fuiste vaticinando, porque yo como te sigo, sí. Yo te leo y ha sido increíble. ¿Te refieres a lo que está ocurriendo ahora, sí, lo que he dicho con sí. Lo que está ocurriendo ahora? Claro, bueno, yo les comentaba antes de partir el programa acá a mis amigos, que yo empecé hace un tiempo atrás a... voy a ser bien honesto, porque la verdad es que no fue, esto para mí no fue algo tan psíquico, sino que es como algo que se me ocurría, ¿no? Que algo iba a ocurrir, algo iba a pasar. Porque, claro, uno ve tanta cosa que se sumaba, ¿cierto? Y había tanto abuso y todo lo que sabemos. Entonces da la sensación de que iba a estallar esto por algún lado. Pero nunca me imaginé, por eso digo que estoy siendo muy honesto, nunca me imaginé realmente que iba a pasar cuando pasó y cómo pasó también. No con ese grado de exactitud. Pero... a principio de año me invitaron a dos programas de televisión. Yo llevé un dibujo que hice y el dibujo es de un hombre que está gritando con humo atrás. En realidad esto partió el año pasado. Partió en un programa en Primer Plano, cuando existía todavía Primer Plano. Me llamaron para hacer predicciones para este año. Yo hice ese dibujo, entre otros, y dije, mira, esto tiene que ver con algo emblemático que va a ocurrir, que tiene que ver con los derechos humanos. O sea, que es probable que vaya a haber un mártir, que alguien tenga que morir, y se va a desatar todo un proceso con los derechos humanos. Y muere a las 2 semanas después Catrillanca. Y el periodista, después de eso... En el capítulo que era como ya de fin de año, de predicción de Primer Plano, ahí recién tiró esta nota, ¿no? Pero después yo lo comenté en otro programa de televisión, de Chilevisión también, y mostré de nuevo el dibujo y dije 2019, derechos humanos, va a ser el año de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué te parece a ti lo que está pasando? ¿Tienes alguna sensación dentro de tu capacidades hacia dónde va esta energía? Porque yo siento una sensación energética muy fuerte. No sé si la generamos nosotros con el ánimo donde hay tanta inseguridad y tantas especulaciones y tanta inestabilidad. ¿Crees que tenemos alguna capacidad de cambio? Por supuesto que sí. Ahora nos cuesta mucho. Porque para mí esencialmente esto tiene que ver con lo que siempre yo he hablado muchas veces esto antes en otros programas. Nosotros cuando nos encarnamos, cuando llegamos a este plano material, nosotros nos dividimos. Existe la polaridad. En este plano existe la polaridad. En otros planos existe la unidad. Hay una unicidad. Pero acá está la polaridad, y la prueba de eso es que, bueno, venimos de un hombre y una mujer, ¿no? Que nos co-crea de alguna forma, y tenemos además estos dos aspectos en todo, ¿no? O sea, un aspecto que es activo, tal vez malamente llamado masculino, ¿no? Sobre todo con los temas de género que hay ahora, ¿cierto? Hay que evitar a lo mejor un poco eso, pero es un lado activo, y hay otro lado que es receptivo, ¿no? Lo tenemos en los sexos, de hecho. Los genitales, sí. El hombre tiene genitales que van hacia afuera, ¿no? Y que penetran,
y que emiten, envían algo, ¿no? Y la mujer tiene también todo esto cóncavo, ¿eh? Uh-huh. Hay una cosa convexa y una cosa cóncava. Pero a otro nivel, eso es una sola cosa. Yo me río siempre con un amigo que de repente me tira talla y me dice, lo que pasa es que tú no sabes todavía la diferencia entre lo cóncavo y lo convexo. Y yo le digo, no, es que tú no sabes que lo cóncavo y lo convexo es lo mismo. Sí. O sea, uno lo ves desde un punto de vista y el otro lo ves desde el otro. Pero finalmente es lo mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que entender, creo yo, es que nosotros somos todos una sola pieza, somos la humanidad, pero nos fragmentamos acá. Y no nos fragmentamos solo frente al otro, sino que nos fragmentamos con nosotros mismos. Nos dividimos de un aspecto, de una dimensión, por ejemplo, espiritual, y contamos solamente con nuestro lado racional. Uh-huh. Y creemos que todo es racional. Y bueno, y hay un exceso de masculinidad en el fondo, de ese lado activo, ese lado es mucho más potente, o sea, nosotros lo hemos hecho más potente que el otro, el otro lo hemos como aplastado. Entonces yo creo que básicamente es eso, y por eso es que también decimos ahora que está, ahora todo el mundo lo está diciendo, ¿cierto? Estamos divididos, y qué increíble cómo estábamos divididos en este país, pero es que en el planeta estamos divididos en realidad. Sí, claro. Por eso no nos importa qué pase con el otro, no existe el otro. Bueno, y para la gente que no tiene esta conciencia, lo que estamos viviendo en Chile está pasando en Sudamérica hace muchos años. Por algo estamos viviendo, claro, esta tremenda ola de inmigrantes, porque si alguien se va de su país es porque francamente es invivible la situación, claro. Y para que ustedes no lo sepan, es lo mismo que ha pasado en Medio Oriente hacia Europa. Uh-huh. Es el mismo fenómeno. Quizás a nosotros no nos llega tanta información y no es tan patente la violencia, pero tiene muchas cosas muy similares que tienen también que ver con los derechos humanos, con los abusos económicos y con el fracaso de los modelos económicos que no se sustentan. Sí, sí, es que el costo humano es demasiado grande, claro, en todo sentido. ¿Vamos a saludar a los auspiciadores para que sigamos conversando? Vamos. Vamos entonces con el Museo Esotérico de Don Víctor el Brujo, que tiene su museo en Pedro Aguirre Cerdal. El teléfono es el más 9740-4060, ¿sí? Ya, perfecto. Sí. En este momento no están haciendo los tours, pero ustedes pueden empezar a hacer las reservas porque mi amigo Carlos va a empezar a volver con los tours paranormales lo antes posible, apenas ya esté un poco más... Apenas se calme la situación. Sí, y sea seguro transitar de noche porque los hace a las 9 de la noche y dura más o menos... De 9 a 11, a veces un poquito pasado. Claro, entonces sí, un horario nocturno. Y también queremos agradecerle a... La Machi Calfo Rayán, con toda su sabiduría ancestral en Temuco, pueden llamarla para que les pueda aconsejar. Ella tiene el manejo de hierbas medicinales, descargas de personas, negocios, y su teléfono sale en pantalla. Pueden ir a visitarla a la gente que esté en el sur o trabajar con ella en forma de WhatsApp. Más 569-93-71-78-608. Perdón, pero mi monitor estaba un poquito lejos. Sí, 608 dice. Sí, 608. Vamos a tener que preguntar al tarot. Que no me... Claro. Sí. Vamos con Camila Nails, nuestra manicurista que realiza servicios en Santiago Centro y Providencia a domicilio. La pueden llamar, seguir a su Instagram para que vean sus excelentes trabajos. Ahí está subiendo su información. Y ella trabaja a domicilio. Estupenda Camila Nails. Y también queremos contarles que esta semana tenemos un pequeño concurso para premiar a nuestros seguidores, especialmente las seguidoras, porque Boutique La Estarria, que está ubicada en Barrio La Estarria, en La Estarria 288, segundo piso, local 21, nos ha enviado un hermoso regalo. Quiero que lo muestre, por favor, compañero Carlos. Es un hermoso collar de la colección de verano que tiene unas constelaciones muy bonitas. No sé si se alcanza. Sí, voy a subir una fotografía mañana. Con detalle. Y a la gente que nos siga y que nos diga por qué le gusta el programa, en nuestro Instagram del programa que se llama Cultura Paranormal Chile, vamos a sortear este hermoso regalo de Boutique La Estarria, en La Estarria 288. Parece un bonito colgante. Y parece un hipnólogo, pero, Carlos, ahí con la medalla. ¿Cierto? Sí, te queda muy bien. Sí. Oye, están haciendo preguntas bien interesantes. A ver, dice, hola, soy Lena. ¿Hay algún tip para aprender a leer el tarot? ¿Algún tipo de tirada? Soy aprendiz, dice. Saludos. Wow. Ya. Bueno, mira, darle tiempo, hay que tenerle paciencia al tarot, hay que ejercitar mucho. Es como aprender un idioma.
en el fondo, sí. Y tiene gramática y todo eso. Entonces hay que darle el mismo tiempo que tú le das a cuando vas a aprender un idioma. Tienes que estar dispuesto a eso. Primero, por supuesto, te tiene que gustar. Segundo, tienes que hacer una buena lección de baraja. Yo te sugiero que trates de dejarte seducir tanto por los diseños de las barajas, porque hay barajas que tienen unos diseños que son increíbles, pero se pierde la estructura del tarot. Entonces recomiendo a lo mejor, bueno, un tarot de Marsella, o si te parece muy 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 difícil, que no lo es, pero depende cómo uno lo aprenda, el Rider White, que es una baraja más cercana, ¿no? El Rider White tiene también sus desventajas, porque en el Rider White por primera vez los arcanos menores, que antes era como por ejemplo un 5 de basto, eran 5 basto ordenado, 6 de basto, 6 basto ordenado, en el Rider White el autor le puso una figura que representaba el significado para él, el significado que él sentía que era. Entonces ese significado, ese dibujo te da una idea, pero te limita también el significado, porque Perfecto. Es solo lo que está en esa carta. En cambio, en el de Marsella, como es una cosa más geométrica, es mucho más amplio. Sí, yo les quiero contar que yo hace varios años que tengo interés en el tarot, desde muy niña, y en mi casa siempre hubo, y hace un tiempo atrás yo le conté a Álvaro que lo tomé, uno que compré de Marsella, uh-huh. Y para los que están aprendiendo, Álvaro me dijo algo súper sencillo, pero que a mí me ha resultado sumamente didáctico. El de Marsella te cuenta historias. Si tú empiezas a hacer preguntas, por ejemplo, sí y no, que es lo más, creo que es lo más fácil, claro, para empezar. Sí y no, por ejemplo, tú tiras 3 cartas y después las vas completando, te va narrando una historia como... Exacto. Pongamos un ejemplo con el, sí, tema país, porque yo saqué 3 cartas, sí, para el tema país. Mira, perfecto, rápidamente, pero para ejemplificar lo que tú dices, para la gente de pronto que está interesada en el tarot. Allá, ver, allá, cariño. Ahí, allá. ¿Lo puedes mostrar tú? Y yo lo voy... Sí, a ver, alcanza. ¿Y si me acercas la cámara, señor? Para que... Para la gente interesada en el tarot, para que entienda, este es el método óptico del tarot, es decir, uno observa los dibujos, no se aprende significados de memoria. Exacto. Ese es otro método, hay muchos métodos y cada uno puede hacer su método también. Mira, si se da cuenta la gente, yo pregunté por el tema de país, ¿cuál es el tema esencial? Eso pregunté yo, ¿eh? Yo no soy político, entonces a mí me interesa lo que hay, el trasfondo de esto. Entonces la primera carta es esa sota de, a ver, al otro lado, la de allá, claro, esa es la primera que saqué yo, la sota de espadas, ¿ya? Si se dan cuenta, el personaje de la sota de espadas tiene un pie a cada lado, tiene unos zapatitos rojos y tiene un pie a cada lado como Chaplin. Y la espada, que representa las ideas y la mente, se inclina hacia un lado de su cabeza, la tiene inclinada, ¿ya? Es decir, que él está entre una cosa y otra, es como si estuviera entre la derecha y la izquierda, si se dan cuenta. ¿Viste? Porque tiene un pie hacia la izquierda, literalmente, y un pie hacia la derecha. Y como digo, la espada también tiene una inclinación. Las sotas son debutantes en el tarot. Son como niños, están recién experimentando su pinta. Es decir, que esa sota está experimentando lo mental. No tiene madurez mental todavía. La siguiente carta es más madura. Es una reina de espadas, el mismo elemento. Seguimos con el concepto de la mente y los pensamientos. Pero la reina, a diferencia de la sota, no tiene los pies uno a cada lado. Está sentada, ¿ya? Que no está de pie, es muy distinto estar sentado a estar de pie. Y tiene la espada derecha, pero la tiene así como si fuera un eje, ¿eh? Está derecha un eje, aquí no está inclinada hacia ella ni nada de eso. Y la tercera carta, y ahí armamos la cazuela esta, hay un hombre de color café abajo, o color piel, hay una mujer al otro lado, también de color piel, y al centro hay un ser que está naciendo justo al centro, y se está, parece, elevando con el llamado de este ángel del cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Que partimos de una inclinación. ¿Me voy hacia la izquierda o me voy hacia la derecha? Pienso como este bando, pienso como este otro bando. Pero la reina da una clave, al centro. Tengo mi eje central. Y la tercera carta refuerza esa idea, porque de las polaridades masculina y femenina que están a los lados, que también vemos en la sota y la reina, casualmente, si te das cuenta, hay una rima óptica ahí, hombre, mujer, y después hombre, mujer, al centro nace este nuevo ser celestial, de color celeste. Es un ser espiritual que están haciendo. Entonces eso yo creo que es nuestra tercera mente, es nuestro tercer cerebro. Está el cerebro racional, está el cerebro irracional al otro lado,
y al centro está surgiendo esto que es la unión. A eso tenemos que llegar. Cuando lleguemos a eso, se acaban las patrias, se acaban las banderas, se acaba todo eso, porque entonces somos habitantes del planeta, no estamos en un rinconcito, no estamos en Chile meando como los perros para marcar el territorio en Chile, porque me lo pueden venir a quitar. Exacto. Eso es lo que él relataba, que la primera impresión, si yo tuviera que interpretar, es un relato que tiene un final feliz eventualmente. Claro, pero en el fondo está mostrando la dificultad acá. Sí, se puede llegar. Y lo marca un arcano mayor, ¿eh? Sí. Y una carta maravillosa. Es la antesala a la última. El juicio. El es juicio. Una nueva vida. Sí. Es nacer a una nueva vida. Entonces, pero aquí estamos, nuestra mente polarizada nos está jugando una mala pasada. No nos damos cuenta. Sí, quiero saber si se alcanza a ver, pero esta es la primera carta, que en el fondo es el presente, ¿no? Sí, se parte de ahí. Claro, en este caso, ¿no? Este personaje está mirando hacia el suelo, que también es importante su mirada, yo creo. Mira. Sí. Cuando te relata la historia, y en cambio la reina ya está con la cabeza más erguida, claro. Con una sensación de proyectar, de ver más allá. Fíjate las cabezas, si uno tapa todo lo de abajo, si tapamos lo de abajo y dejamos solo las cabezas, que es otra manera de leerlo, ir tapando y mostrar solamente una parte. Él tiene un sombrero, la sota tiene un sombrero que está cerrado, está rojo, muy activo, pero cerrado. Está como, es como una jaula mental que tiene, no sale de ahí. Y es rojo, claro. El color en el tarot también habla. Ay. El rojo está encendido, tiene mucha actividad. Sí. La reina es distinto, fíjate. Mira, muéstrala, pues la reina tiene una corona que está abierta. Ella abrió su mente. ¿Eh? Es muy gráfico. Es muy gráfico, mira cómo abrió la mente. Y tiene rojo, tiene una banda roja porque tiene mucha actividad, pero tiene hacia arriba amarillo porque ha desarrollado su intelecto. Claro. ¿Ves? Claro. Y en la tercera se abre, mira cómo se abre el cielo. El aura. Claro, es como que se abre, es como otro, parece que es otra cabeza que se está abriendo y aparece un ángel. Y está una sensación de aire, de claro. Espacio. No, sí, pero eso yo les decía que... Está lleno de detalles, ahí podríamos estar mucho rato viendo todos los detalles. Y eso yo me he dedicado las últimas semanas, gracias al consejo de... ya ni siquiera estudiando más, sino que tratar de ver el sentido es algo muy interesante. Yo te voy a regalar mi tarot, el de Marsella que yo diseñé. Yo lo voy a traer la próxima vez para que practique. Te voy a mandar gracias. Mi libro por correo. Lo que quieran que consiga mi libro, ya quedan pocos ejemplares, ya. Pero porque manual de tarot. Porque Álvaro tiene sus ediciones a la venta. ¿Y cómo está en Providencia? ¿Sigue abierta la librería? Sigue mi librería Karma, que la amo tanto. A cuidarla. Se portaba tan bien conmigo la Karma, que tiene mucho cariño. La librería Karma, ustedes pueden ir a buscar los libros de Álvaro. Si a ustedes les apasiona este tema... ¿Por qué yo tengo tanta confianza en el talento de Álvaro? Porque él tiene una sensación, a mí me provoca una sensación de conciliación que es muy agradable. Me transmite una calma con sus proyecciones que yo creo que se agradece, que es algo esperanzador y alivia tanto el alma en esta psicosis que estamos viviendo colectiva de tanto dolor y de tanta violencia. Es la idea, pero también es la idea poner a la gente proactiva, a trabajar. O sea, eso no significa que tenemos que bajar sí, porque de repente uno, claro, que también con noticias buenas como que la gente se tranquiliza, pero la idea es que somos nosotros los que tenemos que hacer esta obra. Claro. Nosotros tenemos que hacer que esta reina se hierga. Exacto, salga victoriosa para que tengamos un buen juicio. Sí. Este destino depende, por algo viene la génesis, acá sí es algo muy bonito, muy bonito. Ya. Hay un tema interesante sobre el tarot, Álvaro. ¿Qué tipo de magias se puede hacer con el tarot? Sí, mira, la Wicca o Waika ocupa mucho el tarot porque como tiene los cuatro elementos, y ellos trabajan con los cuatro elementos de la naturaleza, entonces ocupan mucho las figuras para hacer rituales, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué le podemos decir a la gente? De pronto, bueno, no es difícil conseguir su tarot ahora. Yo cuando era chico era muy difícil, tenía que dibujarlos yo. Pero ahora hay internet, entonces lo pueden imprimir. Pueden usar los arcanos mayores del tarot, ojalá el de Marsella, para situaciones X. Por ejemplo, si necesitan concretar algo o tener seguridad frente a una entrevista, sentirse empoderado, el emperador, por ejemplo. Sean hombre o mujer, el emperador. Si necesitan crear algo, inventar algo, la emperatriz, que tiene que ver con la creación. Entonces pueden andar trayendo la carta. Yo he ido a reuniones con cartas, he ido a programas de televisión con mis cartas acá. A veces he ido con esta, con el juicio, que está el papá, la mamá y el hijo, la tríada, ¿cierto? Acá. Y voy con el juicio y voy con una foto de mis papás conmigo cuando guau, y me la pongo acá en el corazón. Y eso a uno lo predispone, ¿eh? El inconsciente entiende esos actos. ¿Viste? Entonces sí, se puede hacer magia, una magia simple, psicorrituales y una magia ceremonial también.
Cuando, cuando tú has consultado a las cartas de este proceso, ¿tienes alguna idea de un tiempo en el que ya, si ya se, podamos ver respuestas? Mira, revisemos un poco lo que yo he dicho, aparte de lo del dibujo. Por ejemplo, cuando esto ya estalló, yo esa misma semana, creo que fue, dije algunas cosas, como por ejemplo, yo todavía veo, lo vi en ese momento y todavía lo veo, a Piñera algo débil en su rol, en su puesto. Quiero decir que para mí es posible todavía que él salga, no sé de qué forma, pero que él salga antes de terminar su gobierno. ¿Verdad? Claro. Eso es algo que lo vi y sigo haciendo lectura y sigue marcando. Podría ir cambiando porque estas cosas igual van cambiando. Y la idea es que cambien, ¿no? La idea justamente... Por supuesto. Claro, de hacer una inclinación y ver más o menos cómo van a estar las cosas para que uno las cambie, no por el gusto de ver cómo qué va a pasar simplemente. También dije en algún momento que los militares iban a salir de la calle, los iban a sacar de la calle y se iba a acabar el toque de queda, y di un plazo, dije de esta semana, que era un día jueves, a la próxima, y ocurrió un domingo, el domingo, sí, domingo sí, que justo sería, a las 12 de la noche, me acuerdo haberlo conversado contigo. Claro. Y lo conversábamos y todo, y ocurrió eso. Después dije que se iba a quemar un edificio que era un patrimonio o algo así, y ocurrió entonces lo de la universidad, se me olvidó el nombre de la universidad ahí en Vicuña Maquena. Pedro Valdivia. Pedro Valdivia, sí. Claro, sí. La Universidad Pedro Valdivia. Eso fue como al día siguiente o subsiguiente. Dije también que, bueno, junto con esto de sacar a los militares, o sea, de sacarlo de las calles, no llevarlo a las calles, sino de que sacarlo a las calles, iba a haber un sistema, se iba a reforzar esto, pero de otra forma, se iba a crear una manera, y se empezó a hacer, y estamos todavía de alguna manera en eso. Sí, mira, este es el año del colgado, ¿eh? Esta es la oportunidad que tenemos de adquirir una nueva mirada. El colgado, al estar pendiendo cabeza abajo. El ¿podemos cabeza mostrarle abajo. El colgado? Sí, no lo tengo en el de Marsella, pero lo podemos mostrar acá. Y aquí igual está. El colgado, claro. Mira, para que lo muestres tú ahí. Ahí está la carta. Ahí está el colgado. Entonces, por numerología, este es el año del colgado. ¿Y qué significa ¿Qué eso? ¿Qué significa? Significa que va a haber una todo un, o sea, nos vamos a dar vueltas como un calcetín, ya nos dimos vueltas como un calcetín, sí, de alguna manera, sí, porque él está invertido, entonces, sí. Pero también eso permite una nueva mirada, una nueva perspectiva. Si tú te cuelgas ahora de un tobillo y ves este lugar donde estamos, lo ves al revés, vas a tener una perspectiva distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, es el nacimiento o la gestación de una nueva visión. De un cambio de cómo vemos las cosas, sí. Cómo actuamos de acuerdo a cómo vemos las cosas. Tiene que existir ese cambio. Si no existe el cambio, vamos a pasar todo el año sin hacer el trabajo del colgado, en el fondo. Y el colgado, por otro lado, pende cabeza abajo, igual que un feto que está a punto de salir. Bueno, en esta carta, por lo menos si tú lo inviertes, se ve una persona que está como bien plantada, con los brazos, de la sensación de que habiendo cumplido como el ciclo, se ve bien plantado. Si lo ven acá, está como... Sí, como ahí, sí. Sí. Pero claro, bueno... Pero requiere hacer todo este trabajo... Por supuesto. Que puede durar mucho tiempo. De hecho, al revés, se ve bien equilibrado, así como... Como bien... Tal como dice la Eva, bien anclado. Muy, exacto, como son muy, su muy, eje. Muy como equilibrado. Sí. Mira, como yo decía, él es como un feto humano, ¿eh? que pende cabeza abajo, a ver... ¿Dónde hay que mostrarla? Ahí, es la más cercana, la de allá. La tuya. Vamos a hacer el cambio de cámara. Ahí está. Sí. Ya. Como un feto que está a punto de salir de un vientre materno, ¿no? Sí. Recién dije que esta era la carta que se refería a ese nacimiento, claro. a esa nueva conciencia que van a hacer. Si yo hago que él nazca, mire lo que pasa. Es el ser que está naciendo. Es ese que está aquí, es el mismo, ¿ves? Que sube, empieza a emerger y empieza a crecer y empieza a desarrollarse, empieza a evolucionar. Pero es un trabajo que hay que hacer. ¿Cuál es el problema con esto? Que el año 2020 tiene otra carta del tarot, el emperador. Si nosotros no hacemos esto, el emperador, yo no creo que no necesito decirle quién es el emperador. Tiene que ser ahora ya. Tiene que ser ahora ya, porque si no, el que se sienta el próximo año en el trono va a ser un personaje sin conciencia. Entonces, o desarrolla la conciencia, o sale, o no sé qué, o parte un cambio, porque si no vamos a tener un dictador, realmente un dictador. Wow. Me van a matar con esto que estoy diciendo. Hay gente que me trata de comer guagua, otros me dicen que soy facho, entonces aquí como la gente en Instagram. Así está. Pero esa es la realidad. Es la verdad. O sea, claro. Oye, entonces, Álvaro, tiene que gobernar bien, ¿no? Hace unas semanas conversábamos y comentaste que veías a una mujer
sí, en el poder. Sí, también hace rato que estoy, se está como dibujando en el tarot la presencia de una mujer. ¿Aquí? Mira, y tal vez, no me había dado cuenta, pero yo lo he visto en otras lecturas. Mira, puede ser, porque el tarot es así. Sí, puede ser, el futuro inmediato es la reina. Mira, puede ser. Puede ser. Todo calza, como diría. Claro, todo calza, como dice mi amigo Salfate. Entonces, el problema es que. Bueno, no, estábamos hablando del tema de esta mujer. Claro, se va dibujando de a poco, entonces va adquiriendo fuerza. Es probable que pueda haber una futura presidenta mujer. Podría ser. Está complicado hacer un. Pensar en cuál podría ser, porque se ve bastante acéfalo en el plano femenino de la política. Vamos a ver si va cambiando, porque digo, puede cambiar, ¿eh? Si no, esto no es realmente no es fijo, ¿eh? Va a depender de los cambios, pero es lo que hasta el momento, esa es la energía que está presente. Yo les quería mencionar algo que les puede confirmar Álvaro, que el tarot te va mostrando cosas que pueden ir cambiando. Claro. Por eso es que la gente le tiende a pedir consejo al tarot, uh-huh. Porque si bien te muestra una situación puntual, es posible con un trabajo serio de cambiar. El único motivo que tengo yo para hacer lecturas de futuro que me cuesta tanto, me cuesta porque me he negado a hacer lecturas de futuro. La gente lo que más pide es eso, pero me ha negado porque uno condiciona mucho, entonces la gente lo acepta, perdón, lo recibe como una verdad, como una realidad, como una algo, verdad absoluta. Como algo que va a ocurrir, como algo que ya está escrito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como uno un les, mandato. Claro, y uno les explica, mira, es una tendencia, es muy fuerte, puede ocurrir, y por eso después te dicen, uy, mira, que eres seco, salió y todo, porque uno va viendo esas tendencias más fuertes. Uh-huh. Pero también la idea justamente es ver, si yo quiero ir como consultante hacia el camino A, pero resulta que en la lectura me voy dando vuelta que voy hacia el B, la misma lectura me dice qué me está pasando y por qué me voy a un lugar donde no me quiero ir. Queriendo ir a un sector, voy a otro. ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me estoy auto-boicoteando? Nosotros nos estamos auto-boicoteando en Chile, por ejemplo. Sí, como país, nos estamos auto-boicoteando. Estamos haciendo daño a nosotros mismos, al final. ¿Hay alguna pregunta para seguir? Sí, hay una pregunta muy interesante. Dice, justamente es una pregunta a futuro. Yeah. Dice, carito Andrea, me tengo que operar por segunda vez de mi cuello. ¿Cómo seguirá mi salud? ¿Me recuperaré finalmente? Carolina, 3 del 7 de 1980. Ok. Carito, qué pena que estés enferma. Sí. El cuello, que tiene tanto que ver con lo que uno comunica y no comunica, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, el cuello es una zona en el cuerpo en donde se divide de alguna manera lo racional con lo emocional, que es el corazón que está acá y los instintos que están acá. Está dividido. Entonces, cuando hay problema en el cuello, muchas veces porque esto no está pasando y no está saliendo, claro. La mente no está permitiendo que salga. Sin embargo, veo que hay un giro y el giro es evolutivo y es positivo, pero va a haber algo que va a quedar ahí pendiente después de. ¿Es un tratamiento, una operación? Segunda operación. Sí. Puede que quede algo pendiente, puede que quede algo que siga molestando y que va a haber que tratar, pero me parece que la mayor parte del problema que tienes de salud se resuelve con la operación esta vez. Sí, hay una mujer clave en esto. Yo creo que a ella le hará sentido, porque yo no sé muy bien qué significa esto acá. No sé si es una especialista, una doctora, o es otra persona que la está apoyando mucho. De tu familia. Puede ser, porque es muy clave esa mujer que está ahí. Es como que te hace bien, te tira para arriba, algo eso. Pasa. Sí. Es hermoso ese tarot, ¿cuál sí, es? Sí, este Morgan Greer, tarot. Es hermoso. Sí, creo que es de los 70, 80, algo así. Sí, tiene dibujos como de tintes medievales. ¿Cierto? Muy bonito. Y no tiene marco, a mí me encanta cuando no tiene marco. Es precioso. La imagen sigue, sí. Sí, entonces, carito, el consejo es que sigas apoyándote en esa figura femenina que te da tanta tranquilidad y que te va a ir bien, parece, pero... O sea, te va a ir bien, pero tienes que tener en cuenta que a lo mejor tal vez no es la última. Sí. Escribe, Carolina, toma un cuaderno, cómprate un cuaderno, un lápiz, escribe, lo que sea, escribe historias, cuentos, poesía, lo que tú quieras. Saca esto de acá porque algo está atrapado ahí. ¿Hay otra pregunta? Lucía Acevedo pregunta, ¿es necesario hacerle un ritual al tarot antes de usarlo o no es necesario? Pregunta. Sí, mira, a mí los rituales me gustan porque el inconsciente entiende el sentido del ritual, entiende los símbolos que entran en el juego ahí. Y a veces es la única manera que uno tiene al inconsciente de darle un mensaje, porque si uno le habla al inconsciente, el inconsciente no entiende el lenguaje racional, pero entiende el lenguaje analógico, metafórico, simbólico. Por lo tanto, los rituales que uno haga, de alguna manera uno también lo predisponen
a utilizar, por ejemplo, esta herramienta de una determinada forma. O, por ejemplo, si la persona es muy perceptiva, a enfocar, dirigir su percepción en el momento que está haciendo las lecturas. Porque hay gente que se atormenta con las percepciones, me imagino que a ti te han contado eso. Veo cosas, veo duendes, siento cosas, siento cuando la gente va a morir. Entonces está invadida por percepciones que no saben cómo manejar. Qué horrible. Y muchas veces esto lo enfoca, le da un enfoque, lo ordena en tu vida. Esto. ¿Hay que tener algún tipo de percepción especial, tú crees, Álvaro, para poder Todos somos psíquicos, ¿eh? Yo creo que todos tenemos una capacidad en potencial para algunos, en otros ya está despierta y no es necesario que la persona sea vidente. Ese es uno, como preguntaba Carlos, uno de los mitos con el tarot, que hay que ser vidente, hay que ser psíquico o muy intuitivo para poder leer las cartas, y no, pero el ejercicio de las cartas te desarrolla la intuición. Es inevitable eso. Álvaro, ¿y se descargan con algún incienso? Puedes descargarlo con palo santo, puedes descargarlo con salvia, puedes descargarlo con mirra y incienso, resina de incienso. Puedes ponerlo sobre un vaso con agua, toda una noche, y botar el agua al día siguiente. Puedes tenerlo siempre junto a una turmalina negra, por ejemplo, para que la turmalina vaya haciendo periódicamente ese trabajo. La turmalina no es necesaria limpiarla, se limpia sola. ¿Y eso de que hay que mantener el tarot sobre un paño de color lila? Es que eso más que nada es porque las cartas, como tienen colores, entonces si uno las tira sobre un paño que tenga muchos colores y diferente o tenga diseño, puede distraerte un poco. Entonces se aconseja o el negro o se aconseja nuestro color obispo, le digo yo, hace color, el color violeta. El color institucional. Claro, porque entonces este es un color que también te permite concentrarte bien. Y además que este color tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, ¿eh? Con el tema del país, con el tema de las polaridades, porque es la unión del rojo con el azul. Es decir, el rojo de la tierra con el azul del cielo. Al unirse se forma este color que tiene una vibración muy alta. Oye, porque mira, es la unión de los dos. Sí, qué bonito, no había escuchado esa descripción, qué hermosa. Carito Andrea, que recién le leíste el tarot, mira, dice, mi mamá puede ser o mi abuela que falleció. Ah, mira, podría ser también alguien fallecido. Sí, y te dice que gracias. Sí. Ay, gracias a ti por escribirnos. Que escriba y que cante, que haga las dos cosas. Que cante también. Sí. ¿Se puede hacer en este momento alguna canalización con el tarot? A ver. ¿Se podrá conseguir algo? Como tú dices por la... Porque Fernanda Morales dice, ¿hay algún mensaje de mi abuelita ya fallecida para mí? Dice, que me dé los datos de la abuela, sin tarot. Ya, Fernanda Morales, que mande los datos de la abuela fallecida. Nombre completo de la abuela y fecha de nacimiento. Por favor, ojalá... Sí. Oye, nosotros hemos hecho ejercicios acá con Carlos. Aquí había medias fiestas, carrete con la abuela normal. Sí. Carrete de espíritus. Nos ha pasado de todo. ¿Sí? Sí, nos ha resultado demasiado. O sea, como que lo dejamos un poco aparte. Ah, porque no. Las psicofonías en vivo. Sí, y en la última decían mi nombre cada rato. La gente me decía, te están llamando. Y yo no lo escuchaba aquí, pero la gente lo escuchaba. Así que fue del terror. Ya, mientras nos envían la información para canalizar, quiero hacer una última pregunta. No sé si podrá pedir un consejo, porque yo siento, yo por mi trabajo veo a mucha gente constantemente, converso con mucha gente y tengo una sensación de mucha angustia. Yo quisiera pedirte, dentro de tus capacidades sanadoras que yo siento que tú tienes, algún consejo para que nos tranquilicemos y nos enfoquemos en llegar a esto, que es lo importante, que es el cambio, porque esto es lo que hay que lograr. Sí, pues siempre estamos pidiendo cosas para afuera, ¿eh? Como que los demás tienen que hacer esto, que los demás no hacen esto otro, pero en realidad uno tiene que partir por casa. Entonces, para ser consecuente con lo que estábamos diciendo al principio, yo creo que es importante que cada uno de nosotros se dé cuenta que existe el otro y que escuchemos al otro, o sea, que abramos nuestra mente como lo hizo la reina de espadas ahí en el tarot, ¿cierto? Con esta corona abierta, abrir la mente y escuchar, porque lo que dice el otro es válido, ¿no? Entonces, no cerrarnos en ese sentido. Respecto a eso, a mí me ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? En la primera carta, este hombre que está un poco mirándose la tierra, me da la sensación de que siempre estábamos así. Sí, siempre. Oh, ya, sí, sí. Sí. Y esta señora está como levantando y mirando al otro, viendo esa sensación como de que yo siento que ahora conversamos más, nos comunicamos más,
tú hablas con tu vecino, es necesario comunicarnos de alguna claro. forma, de ver qué está pasando, porque necesitamos al otro, como nunca exacto, antes, claro. como nunca antes, que te lleven en el auto, que te presten algo que se te acabó, porque exacto, que haya una colaboración, porque eso va a elevar la energía si estamos con una energía bajísima, exacto. y la energía sigue descendiendo, y va a seguir descendiendo hasta más o menos abril. Hay astrólogos incluso que están haciendo cálculos y están viendo las conjunciones y todo, y apuntan más o menos lo mismo. Yo me refería a 5 meses cuando me preguntaron cuánto sí, va a durar esto. Yo me acuerdo. Claro, yo dije unos 5 meses, la sí. gente se asustó y todo, claro. No quiere decir que los 5 meses van a estar tal cual como ahora, pero con un proceso, sí. claro, más o menos, o sea, es más que 5 meses. Para mí el proceso es como de 15 años, ¿ya? Pero como proceso completo. Proceso en el que podamos alcanzar en el fondo reformas políticas. Exacto, y que se asienten y que realmente se cumplan las leyes y todo eso, para mí es algo que todavía le queda muchos años, mucho tiempo, pero podemos empezar a ver ya resultados, ¿no? Entonces, pero estos 5 meses son difíciles, entonces no quiere decir que lo que estamos asistiendo ahora, todo este conflicto así como está ahora, así de fuerte, vaya a durar 5 meses. Lo que quiero decir es que la energía va a estar descendiendo durante 5 meses, por lo tanto, eso puede permitir de que el conflicto siga, como también puede que no. ¿Eh? No sé si se entiende lo sí. que digo, ¿sí? Pero va descendiendo, está complicado eso. ¿Eh? Tenemos que comprender que todos los procesos políticos universales a lo largo de la historia del hombre son muy lentos. Sí. Demoran siglos a veces, sí. han demorado siglos, entonces no podemos nosotros ser como... Tenemos que aceptar nuestro proceso, si es un proceso nuestro, sí, o sea, frente a quién nos vamos a quejar, si hay que asumirlo como humanidad igual. Claro, ¿sí? y estamos de acuerdo en que si bien el costo ha sido altísimo, de todo tipo, es ahora nunca. Claro. Y si ya empezó, tiene que desarrollarse para terminar. Exacto. Entonces, paremos de quejarnos y tratemos de ser solidarios. Yo creo que esta figura femenina tiene mucho que ver con la maternidad, la solidaridad, de enternecerse, de ser solidario, sí, y sí. no y dejar esta sensación de egoísmo tan grande que yo siento. Fíjate, la reina como adulta, como a ti que te gustó esto de las orientaciones y las miradas, que tú dices que la sota sí. está mirando al suelo, que es verdad. Fíjate como la reina mira a la sota sí. no mira a la reina, la sota sí. tiene su espada en la cabeza, tiene otra idea que no así, le permite como ignorando, así como así. Exacto. Así como y la no. reina la mira como hijo, condescendiente, como mamá, como sí, madura, sí, como bueno. Pues. Como ahí envió sí. los datos. Ya. Entonces, Fernanda Morales quería saber qué mensaje tiene su abuela fallecida para ella. Ya. Dice, ya. El nombre de mi abuelita es María Virginia Díaz Hernández. Ella nació un 21 de octubre, pero lamentablemente no recuerdo el año. ¿Sirve esos datos? Sí, igual se puede llegar. Perfecto. Mira, lo primero que me llega es una figura masculina, es como si ella estuviese con una figura masculina, entonces probablemente ella se encontró con alguien, y me refiero a alguien mayor, tal vez tan mayor como ella, es una energía que más o menos está como a la par en ese sentido, pero también hay alguien mucho más pequeñito, que es como una especie de bebé, de guagua, de niño, entonces busca a alguien que esté relacionado con ella y que haya fallecido también, porque es como si ella estuviese mostrando que ella se reencontró con estas presencias también. Hay otra presencia más, a ver, y es femenina, pero eso estaba en conflicto. Y entonces lo que ella muestra ahora es que ella se reconcilió con esa figura femenina, es decir, se reencontró con alguien que es como más o menos de la edad de ella, que es hombre. Hay otro ser que es como una especie de bebé que está conectado con ella de alguna manera, y hay una figura femenina con la que ella se reconcilió, hizo como un trabajo en el otro plano. Me muestra una especie de... es como un sendero, es como un camino, y hay como un desvío. Entonces hay ahí un mensaje, porque esto está dirigido hacia lo profesional en ti, hacia la actividad, hacia lo profesional. Y entonces hay como un mensaje de probar con algo más. Hay como otro interés probablemente en ti, tu abuela te está impulsando como entrar en eso y experimentar con eso, jugar con eso, ver qué te pasa con eso, porque es como si en ti hubiese una vocación que no está despierta del todo. Puede que tú estés siguiendo una vía vocacional, que es lo que estás reconociendo, pero es muy probable, por lo que yo estoy captando ahora, que tú tengas la sensación de que hay otra cosa más y que te tira. Entonces tu abuela es como, ándate por ahí. ¿Y por qué ella expresa eso? Porque ella no se dedicó a ella misma en la vida. Ella se dedicó a otras personas. A su familia. Tiene una conexión también como con el sur, como una cosa como de campo. Pero hay una cosa sacrificada de parte de ella, entonces ella no se pudo hacer cargo de sus necesidades, de sus vocaciones. Y es como si te estuviera diciendo, hazlo tú.
hazlo tú. Y probablemente así también tú de alguna manera sanas la familia, ¿no? Qué bonito. No sé si quieres hacer una pregunta, algo. Ojalá que te haga, ¿sí?, que te haga sentido. A mí me hizo sentido, porque generacionalmente las abuelas se postergaban mucho en bueno, la familia. Sí, sí, es verdad. Entonces también, tiene sentido que ahora, en esta nueva generación de mujeres empoderadas que tenemos acceso al estudio y a tener más roles sociales, tú puedas desarrollar. Uno de repente elige una carrera muy joven y de repente se da cuenta en la mitad de la vida que quiere hacer otras cosas. Entonces, sí, y como que ella sabía que iba a morir. Mira, dice Fernanda Morales, soy educadora de párvulos y justamente quiero indagar en algún ámbito que aún no tengo claro. Ella viajó al sur, dice. Entre paréntesis. Ella viajó del sur. Ah, del sur, claro, era del sur. Ya. Era del sur. Ella como que sabía que iba a morir. A ver si nos responde eso, porque. Y me muestra como algunas zonas que son como de. Medias como de. No sé si esto es cadera o corresponde a más atrás, como riñones o lumbar. Pero es como esto y aquí, como. Es como una especie de ahogo. Pero es como que ella estaba preparada. Como que ella sabía. Y. Hay una en una casa, yo no sé si es de nuestra amiga o es algún lugar donde ella va mucho, pero imagino que es la casa de ella, de nuestra amiga que está llamando. Hay un objeto, no puedo saber qué es, pero es como una puerta, es como una ventana que se abre y se cierra, y ahí hay como una especie de comunicación con ella. O sea, es como que la abuela estuviese tratando de manifestarse moviendo algo, es como una ventana o una puerta, una cosa así. Sí. Dice trombosis, que estuvo mucho tiempo agonizando. Agonizando. Dice, ella siempre me impulsó a estudiar y viajar. Ya he viajado 2 años por el mundo y ahora llegué a Chile. Mira. Qué bonito. Sí. Mira, te hicieron una pregunta bien interesante, bien distinta a todas las que han hecho. Dice, Toyas Barahona, Álvaro, en un programa de TV leíste que el calor sería brutal en verano, 40 grados. Gente desmayándose. Sí. ¿Sigue eso? Sí. No nos vamos a salvar de los 40 grados. Para mí es terrible. Le va a salir de noche nomás. Sí, intolerancia al calor, estamos terrible. Todos con ataque. Bueno, estamos en un poquito pasado en el tiempo, entonces queremos empezar a despedirnos. No te creo. Ya, me largué yo. Oye, que soy Géminis, pues me bate la lengua a mí. Hay más tiempo, muchachos, no es problema. No sé, un tiempo adicional, aparte que. La demanda de posteos ha sido muy, pero muy fuerte. Así que podríamos responder. Yo quería hacer una pregunta aprovechando. A ver. Quería aprovechar. Espérate, ¿sabes que yo estoy con la energía de la abuela todavía? Y me siguen llegando cosas. Iba a decir que acá se siente una cosa súper. ¿Sí? ¿Te sientes tú? Yo siento que estoy todavía dentro de la lectura de la acá persona. Hay una sensación cálida. Acá, te lo prometo. Debería haber traído mis máquinas. Sí, mira, podríamos estar midiendo ahí. Hay una cosa tierna acá, no se siente miedo, hay una cosa de ternura. Mira, no me gusta cerrar brusco esto. Oye, pero voy a cerrarlo porque. Dice que muchas gracias. ¿Sí? Ya. Sí. Lo voy a cerrar con lo siguiente porque es un mensaje que queda. Parece que la abuela le quiere decir hartas cosas. Que trabaje un tema con su mamá. A nuestra amiga le dice la abuela que trabaje un tema con su mamá. Ahí lo cierro. Qué interesante, qué lindo que te hayas conectado con una con una energía femenina. Sí. Ojalá que te sirva y sigue adelante con tu. Oye, hay mucha gente que hace preguntas. Algunos desgraciadamente no mandaron los datos de los seres queridos que querían contactar. Por tiempo igual no alcanzamos a leerles a todos y por un tema energético también, de gastar bastante hacer un contacto. Pero podríamos hacer una segunda parte. Eso yo creo, hay que proponer una segunda parte. Un especial de canalización. Sí. Entonces, vamos a dejar a Álvaro, me da vergüenza molestarlo tanto, pero es que es tan fascinante conversar con él. Te tenemos un regalo. ¡Ay, qué bueno! Encanta los regalitos. Por favor, ábralo y quiero que los vea, ojalá que le guste, que es una sorpresa. Es de la tienda Onírico. Que tienen su www.oniricos.cl, Instagram oniricosstore.cl y sale el WhatsApp en la pantalla. Es una tienda donde venden artículos esotéricos. Ya, mira, estos son runas, ¿no? Sí. Se me imagino, ya. No es mentira lo que voy a contar. Ayer o antes de ayer casi me compré. Yo no leo runas, pero me gustaría leerlas, ¿no? Claro. Y ayer o antes de ayer casi me compré unas runas que vi en la misma Karma. Fue en la librería, en la vitrina estaban, estuve a punto, pero dije no, después. Y ahora llegaron, así que. Te llegaron justo. Se pasaron. Muchas gracias. No, gracias. ¿Quién es nuestra pisadora? Tienda Onírico Storm. ¿Están en pantalla? ¿No son están de Jade, ese? Parece. Son de Jade, parece, ¿ah? ¿Eh? Sí. Verde. Ahí están los datos, la pueden contactar. Ella es psicóloga y hace terapias transpersonales también. Hace Reiki,
un datito, busca animales a través del péndulo. Así que entonces le voy a, yo no hago busque, me piden mucho sí. por mascotas perdidas, así que voy a recurrir a nuestra amiga. Sí, sí, te voy a pedir el contacto y vamos a publicar esto en Instagram con su contacto. Muchas sí, gracias. Bueno, entonces dejamos sumamente comprometido a nuestro amigo Álvaro. Que muchas gracias, qué lindo programa, me encantó. Qué bueno. Hicimos una vuelta rápida a todo lo que nos interesaba. Sobre todo les queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y que no se rindan. Paciencia, hay que tener paciencia. Hay que aceptar lo que está pasando también. Es producto de otra cosa, entonces tenía que pasar. Y y todos juntos podemos llegar más, con cariño podemos llegar más fácilmente a este resultado, porque es un proceso largo que nos va a costar a todos sacrificios, pero podemos hacerlo. Así es. Así que tranquilidad, y nosotros vamos a seguir aquí mientras podamos, vamos a seguir viniendo todos los jueves en directo y a tratar de darles un poquito de compañía, de extraerlos un ratito de la rutina con nuestras locuras paranormales. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Carlito. Muchas gracias. Y esperamos vernos la próxima semana con un programa sumamente interesante. Buenas noches. Que duerman bien. Sí.